En ese contexto, donde veníamos de un servicio con una empresa privada que venía trabajando en el área metropolitana de Buenos Aires, la empresa Aguas Argentinas, y se produce ese crack económico hacia finales del año 2001, principio de 2002, llevamos a un periodo de gran desocupación, con niveles muy, muy altos obviamente de necesidades básicas insatisfechas, o sea, un periodo donde no había inversión por parte de la empresa, porque Emilio lo explicó perfectamente, se le fue la deuda a determinados valores, las tarifas estaban congeladas, era un periodo en el cual había un proceso de renegociación permanente del contrato. Y entonces en ese periodo la situación social y la situación económica del país y la situación política del país llega a un cambio de gobierno hacia el año 2003. En ese cambio de gobierno empieza a producirse un proceso de renegociación contractual entre el gobierno nacional con la empresa privada, pero al mismo tiempo el gobierno dice no puedo esperar más, sobre todo en los sectores más desprotegidos de la población, en los sectores más vulnerables de la población. Entonces empieza a desarrollar distintas estrategias de trabajo a nivel, digamos, de sectores con los que tenía mayores problemas económicos y sociales, y los sectores donde había generado planes sociales a nivel masivo. Entonces, tenía un contexto de que no había trabajo, generalización de planes de planes sociales, y entonces en ese contexto empieza a tratar de generar algunas estrategias como para poder empezar a generar trabajo y generar unas mejores condiciones de vida. Dentro de ese marco nace el plan Agua Más Trabajo, que es la expansión de las redes de agua, en el caso de agua potable, desocupados o personas que vienen de los planes sociales que había en ese momento, y de esa manera, digamos, para empezar a paliar un poco la situación social en ese momento. Y particularmente el gobierno en ese momento lo enfoca exclusivamente para el municipio de La Matanza. En el área urbana de Buenos Aires, que ustedes saben está dividido en partidos, el partido de La Matanza es un partido muy populoso, donde se considera la quinta provincia, o sea, tiene una población equivalente a la quinta provincia de la nación, digamos. De una población aproximadamente de 2 millones de habitantes. Y donde particularmente para ese sector, evidentemente era políticamente muy interesante el desarrollo de un programa fuerte, porque iba a permitir eso, un resultado político muy rápido, se desarrolla este programa en particular que plantea, como tenemos acá, la expansión de las redes de agua potable a través de cooperativas de trabajo. Acá tenemos los índices del contexto inicial que hablábamos recién, donde se empiezan a generar también todos los instrumentos y la adecuación de la normativa para poder incorporar a cooperativas de trabajo, que era una figura que, si bien existía, tenía una complejidad grande en cuanto a su armado y su articulación y la posibilidad de que el gobierno o el Estado, en cualquiera de sus formas, lo contrate de manera directa. Entonces se crea el contexto para una adecuación del marco normativo para poder generar las cooperativas de trabajo. Como les decía, las cooperativas van a ser para el plan Agua Más Trabajo, pero para otros planes generados al mismo momento, por ejemplo,
para el plan de construcción de viviendas, para otros desarrollos socioproductivos. Esta modificación de determinadas normas y simplificación de los procesos permite, eso es lo que le dio el marco normativo necesario para poder generar estos programas. Dentro de estos, vuelvo para atrás, este programa es un programa de una fuerte articulación entre diversos actores. Tenemos el ente ejecutor de las obras, quien ejecuta las obras y es el encargado y responsable, en este caso era el municipio, ¿sí? El prestador de servicio comenzó este programa con Aguas Argentinas y continuó con AISA a través inicialmente del financiamiento nacional y posteriormente pasó a ser financiado por AISA hacia el año 2007, las cooperativas de trabajo y otros actores, donde también tenemos como actor importante el Instituto Leopoldo Marechal, que es el Instituto de Técnico del Sindicato de Trabajadores de AISA, que tomó un rol muy importante en la capacitación, porque se apostó a un fuerte esquema de capacitación a los miembros de las cooperativas. Entonces, en ese contexto inicial de los años 2004-2005, se comienza a trabajar, no había un horizonte claro de qué se pretendía hacer por este programa. O sea, sí, trabajar fuerte sobre la expansión de los servicios, sobre la generación de trabajo, sobre la generación de mano de obra, pero no había una meta determinada. Para explicar un poquito cuál es el rol de cada uno de los actores en este programa, decíamos que el municipio es el ente ejecutor del programa, presentaba las áreas a expandir, o sea, las necesidades de expansión del servicio en determinado sector, administraba los recursos transferidos, ya sea por el Estado Nacional o posteriormente por AISA, y contrataba y presentaba a la cooperativa que iba a trabajar en determinado programa y formaba esa cooperativa. La cooperativa, a su vez, el organismo ejecutor, de quien dependía su formación, su normativa, el que dictaba toda la normativa, es el Ministerio de Desarrollo Social a través de un organismo que se llama INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Es el organismo que lo crea y los regula. Y también tenía un esquema inicialmente de tutor que acompañaba a la cooperativa como en todo este proceso. Posteriormente la cooperativa era capacitada en el Instituto de Capacitación y recibía y recibe de manera a modo de subsidio todo el equipamiento necesario para hacer las obras. En el proceso de capacitación se da, por un lado, el proceso técnico de cómo hay que hacer las obras, por el otro lado se da un proceso de identificación de los roles de cada uno de los integrantes de ese grupo de trabajo y trabajando como para la constitución realmente de un grupo de trabajo y herramientas como para la administración de la cooperativa y la generación de ese grupo de trabajo. En el caso de la empresa, como decía, inició esto con Aguas Argentinas, posteriormente pasó a AISA en el año a partir de su creación, o sea, hace más de 10 años que estamos trabajando este programa. AISA tenía un rol básicamente de asistencia, y tiene básicamente un rol de asistencia técnica, otorgar factibilidad técnica de prestación del servicio, el desarrollo de los proyectos, el financiamiento de estos proyectos y el acompañamiento social de todas las obras. Dentro del área que yo dirijo en AISA, un punto importante, o sea, prácticamente la mitad de la dirección tiene que ver con el acompañamiento social de las obras. ¿Esto qué quiere decir? Es
Es un grupo interdisciplinario de trabajadores sociales, sociólogos, psicólogos, sociales, que trabajan con tanto con la cooperativa como con las comunidades, tratando de generar esos vínculos y rompiendo un poco esa barrera del prestador del servicio y con esa mirada contraria o que existía hacia la, o que existe en muchos casos hacia la empresa que tiene un déficit de prestación en esos sectores. Bueno, y otros actores, hablábamos del Instituto Leopoldo Marechal, del Instituto Nacional de Asociativismo y los reguladores. Es, también colaboran y bajo su ¿cómo se llama? Tienen el seguimiento de estos planes, ¿no? Para tener una idea, este es el área de prestación del servicio de AISA, Capital Federal y los partidos del conurbano bonaerense, donde este es un índice de vulnerabilidad sanitaria que fue elaborado en su momento por el ente regulador, por el área de Emilio en su momento. Me parece la mal calidad del servicio. Bueno, pero digamos en el ente regulador se elaboró este índice. Y entonces lo que vemos, estos puntitos azules, cada uno de los puntitos azules es una obra realizada por el programa. Como vemos, tienen un índice de correlación casi del 100% en las peores condiciones. En el caso de La Matanza, que ustedes ven que está concentrado, esto es La Matanza, ¿sí? Que está concentrado en esta área es semirural, el resto es semirural. Actualmente estamos llegando casi al 100%, estamos en un 90 y pico por ciento de cobertura. Lugares muy complejos en cuanto a lo social y sanitario, en esta zona que se llama Cuartel Noveno, en Lomas de Zamora. Digamos que también un caso bastante paradigmático, que es el de la causa Mendoza, relacionado con el saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo. La mayor cantidad de obras en la cuenca es esto, la mayor cantidad de obras están concentradas en la cuenca Matanza Riachuelo. A la fecha llevamos hecho más de 600 obras con este modelo y realizado más de 250.000 conexiones domiciliarias de agua, habiendo incorporado poco más de 1.200.000 habitantes. La mayoría del recurso para la expansión, o sea, es agua superficial, y salvo los casos alejados, bastante alejados de las áreas de prestación de servicio, a través de agua subterránea. Más o menos han participado del programa, acá ponemos más o menos 2.800 cooperativistas con más de 130.000 horas de capacitación en distintos programas de capacitación. Hacia el año 2008-2009 se desarrolló, dado que veníamos trabajando con un modelo ya consolidado, bien implementado en el servicio de agua, se desarrolló el programa de cloaca más trabajo. O sea, se empezaron a realizar redes cloacales, siempre dentro de un sistema tradicional de construcción, ¿sí? de prestación de servicio. No avanzamos sobre sistemas condominiales u otro tipo de soluciones que las estamos investigando, porque hay situaciones en las cuales no vamos a poder dar
soluciones con la técnica tradicional, ¿sí? Y posteriormente también, en función de este modelo de organización y de trabajo, se fueron desarrollando otros programas que la dirección y en conjunto con los municipios, con el instituto, fuimos desarrollando y trabajando. Por ejemplo, realización de instalaciones internas de la vivienda, distintas tareas de mejoramiento en los barrios, y bueno, poco ya de alguna manera fuimos, lo que inicialmente era un programa, lo fuimos transformando y nos fuimos dando cuenta prácticamente de que era un modelo de intervención, ¿sí? Una forma de encarar un problema y de resolverlo. Actualmente estamos trabajando en 60, casi 70 obras y hay aproximadamente 1.200 cooperativistas trabajando. Estos cooperativistas no son personal de AISER, sino que, como decía, trabajan con contratos cada cooperativa hacia el municipio en el que se desarrolla la obra. Prácticamente estamos desarrollando obras en casi todos los municipios. Este modelo de intervención, digamos que se basa en la ejecución de obras de redes de agua potable con un módulo, que yo decía aproximadamente 600 obras, es un módulo de 20 manzanas, de 5.000 metros de red y aproximadamente 500 conexiones domiciliarias. ¿Eso es lo que se le asignaría a una cooperativa? A una cooperativa, exactamente. Claro. Cuando hemos planteado convenios con los municipios para que las cooperativas tengan continuidad laboral. O sea, hay cooperativas que tienen ya más de 10 años de trabajo, termina una obra y comienza otra. Lo cual les ha permitido, obviamente, desarrollarse y especializarse en la tarea, ¿no? Llegando a realizar obras de mucha más complejidad. Por ejemplo, en el caso de la cloaca tradicional, es una obra más compleja y han hecho algunas obras primarias con desarrollo de cañerías hasta de 400 milímetros, cosas ya más complejas y más demandantes, ¿no? Un poco el esquema organizativo es este: AISER hace convenio con los municipios, a su vez, dentro del convenio con el municipio, tiene N cantidad de obras, entonces esto nos permite tener un esquema muy abierto y que nos permite trabajar con una determinada cantidad de gente que no es muy alta, son aproximadamente 100 personas que pertenecen a nuestra dirección, y con estas 100 personas estamos trabajando en aproximadamente 70 obras al mismo tiempo, con muchísima interacción con las cooperativas y con los barrios en los cuales estamos trabajando. Básicamente era eso que les quería comentar y bueno. Una pregunta, ¿estos sí. cooperativistas son fundamentalmente hombres o también hay mujeres? No hay discriminación por sexo ni por edad. Es a partir de los 18 años cualquier persona que ingrese. A ver. Tenemos cooperativas formadas la mayoría por mujeres, y por el otro lado, la mayor cantidad de cooperativas tienen sus presidentes y secretarios y la parte administrativa o los trabajos más finos llevados por mujeres. ¿Sí? En el caso, sobre todo la parte administrativa, que es la bastante sensible, en casi todos los casos llevado por mujeres. Sí, pero como es obra, ¿no? No, pero en obra hay. También. Sí, hay también. No es la generalidad, pero hay. Y tuvimos caso de dos o tres cooperativas que la mayoría eran mujeres. No es el caso. Resaltar el desempeño de ellas, son muchas veces superiores a los hombres. Además, como en una obra, obviamente se establecen diversos grupos de trabajo.
trabajo más pesado, el trabajo por ahí que hace falta, porque se llevan a cabo obras con PVC o PAD. Generalmente las tareas de PAD son más complejas, digamos, y en ese caso los grupos que mejor trabajan son las mujeres en cuanto a, porque tienen mucho más detalle en cuanto a motricidad fina como para poder efectuar las tareas con mejor calidad. Cooperativas, você falou aí, foi de Buenos Aires, da grande Buenos Aires. Sim. Estivemos em Carcarana. Carcarana. E lá a cooperativa é que gerencia o sistema de água. Não é isso? Eles também fazem obra, recebem ajuda do governo. A ver, neste caso em particular, agora hablo, neste caso em particular é exclusivamente para a realização de obra. Con relación a cooperativas de servicios públicos, yes. En su momento el ENOSA prestaba colaboración económica, o sea, es un organismo del Estado Nacional, que ahora prestaba colaboración a cooperativas de servicios públicos, como sería el caso. Actualmente yo no sé si habrá alguna línea de... Debe haber. Pero sigue financiando. Sigue financiando, o sea, es cuestión de que presente un proyecto, claro. Y eso lo evalúan y le puede llegar a dar financiamiento. Y las obras aquí, sí. Las cooperativas, ¿cómo es que selecciona a cooperativa? ¿Es licitación? No. La cooperativa tiene que tener determinada situación de vulnerabilidad social, o sea, estar en una... Una zona de... Un nivel, ¿cómo se llama? El nivel más bajo de la pirámide. Eso. Sí. Eso habilita a que la cooperativa entre en determinada categoría que se llama efector social y entra en esa normativa que decía. Y si esa persona tiene esa determinada condición, aquella área hace que le permite que sea contratada de manera directa por el Estado. ¿Sí? Una cooperativa de servicios públicos no puede ser contratada directamente. Es un tipo de cooperativa especial. Dentro de una norma que se dictó especialmente para eso. Lo creó el ENOSA en el año 2004. Después se generalizó a todo el país. Cuando se crea AISA en el año 2006, nosotros continuamos trabajando con el programa y hacia el año 2007 nos hacemos cargo en el área de acción de AISA de todas las obras, de manera directa. En el resto del país lo continuaba ejecutando el ENOSA. Houve algún problema que un empresario, o privado, contrata emprego para él hacer obra da AISA y a cooperativa también pega desempregado para hacer, ¿no es eso? Es preferible ir para las cooperativas. A ver, dado el elevado nivel de necesidades de obra y de expansión, están conviviendo los dos sistemas. Sí. ¿Sí? O sea, hay tanto para hacer que hay posibilidades de trabajo para los dos. Ah. Eso es lo que está pasando. Para el privado que y desarrolla y que gana su obra en una licitación pública o privada, como sea el esquema, y para la cooperativa que está trabajando en un sector específico desarrollado especialmente para atender a las situaciones de distintos barrios. Y ahí es donde entra su entrenamiento para las cooperativas. Exacto. Exacto. Capacitarlo para hacer la obra. Esos han sido unos socios muy importantes, porque el desarrollo del programa tiene una base muy fuerte en el tema de capacitación. Yo vi desempleo 15% en la época. Sí. Desempleo 15%. Desempleo. ¿No? El Brasil está subiendo a 9%, ¿no? No. Sí, pero eso es 2004. El 2002 fue pobreza 50%. Sí, en ese momento. Desempleo más. En ese momento, cuando plantea esto, ya había un plan de
plan social que se llamaba Plan Trabajar, que había sido un plan muy amplio que había incorporado 1 millón de beneficiarios a ese plan. El plan Agua Más. Eso era en el año 2002, sí, sí. Lo del Plan Trabajar. Hacia el año 2004 ya comenzaba a haber alguna reactivación, y por el otro lado, para disminuir la cantidad de beneficiarios que estaban en ese programa sin una actividad específica, el gobierno lo que hace es empieza a crear este tipo de programas donde obliga que 8 personas vengan de esos programas y 8 desocupados. Entonces empieza a bajar la cantidad de beneficiarios de los programas de empleo. Cuando nosotros nos hacemos cargo del programa de manera directa hacia el año 2007, ya nos costaba conseguir beneficiarios del programa de empleo. Entonces tenemos que sacar esa restricción que dice 8 personas que vengan del programa de Trabajar, y es directamente 16 desocupados, 16 personas que entren en esa característica. ¿Y hubo algún caso de gente que se capacitó en las cooperativas que después pudo entrar a trabajar en AISA o en alguna otra empresa? Nosotros contratamos una cooperativa con la cual estuvimos haciendo obras. No es la generalidad, ¿sí? Vamos a tomarlo, son casos puntuales, y tampoco es una política de la empresa, por lo menos hasta ahora, de que determinada cooperativa que tenga un buen desarrollo termine siendo un contratista de AISA. Hasta ahora no es así. Se desvirtuaría un poco el programa. El programa es básicamente para atender situaciones de vulnerabilidad social, de ese tipo de situaciones, más que el desarrollo de protoempresas. No es ese programa. ¿Sí? Pero ha habido casos en los cuales, hay otros casos en los cuales contratistas contratan a cooperativas o a grupos que ya tienen una formación muy alta para que le desarrollen alguna parte de su trabajo. En ese caso, obviamente, nosotros no tenemos ningún inconveniente que sea así. Para eso lo forman. Exacto. Y lo ideal sería que salgan del, que dejen de pertenecer al programa y que ingresen al mercado del trabajo laboral. Claro.